everyone. Good morning. It's a pleasure to worship with you all today. Hola a todos. Buenos días. Es un placer estar con ustedes hoy. Celebrar a Cristo, celebrar,
Yo quiero ser Señor. Thank you for joining us in worship today. And I pray that you guys all have a wonderful week and enjoy Pastor's message. Thank you. Dios les bendiga, hermanos. Este domingo es un placer de tenerles con nosotros adorando al Señor. God bless you, brothers and sisters. It's a pleasure to have you with us today worshiping the Lord. Y es un placer tener a mi esposa conmigo hoy y ojalá que el Señor te bendiga grandemente, Eva. Thank you. It's a pleasure to be here. Hoy, hermanos, nosotros queremos recordar cuán grande es nuestro Dios. Today we want to remember how great is our God. Y yo quiero que entremos en adoración, hermanos, y alabanza, recordando que aún en lo que nosotros estamos pasando, Dios sigue siendo fiel. And I want us to remember as we enter worship, that we remember that God continues to be faithful. Amen, amen. Hermana Eva, quiero recordar a la congregación de que nosotros todavía estamos online y queremos recordarles, hermanos, de que acuérdense de nuestra página de Facebook. We want to remind you that we're still online, that we have our Facebook page. De que también estamos transmitiendo por YouTube. We're also, you can find us in our YouTube channel. Y también quiero recordarles, hermanos, de que cada miércoles estamos en Zoom con nuestro estudio bíblico y que se acuerdan, hermanos, de hacer el esfuerzo de acompañarnos cada miércoles. And I want to remind you that every Wednesday we are meeting through Zoom and doing a Bible study. We would love for you to join us. Amen. Sí, es verdad, hermana Eva. Yo quiero, hermanos, también recordarles que hay tres maneras de dar a la iglesia. Podemos dar por texto. There's three ways of giving to the church. You can give through text. O por online. O también pueden pasar por la iglesia desde las 12 a la 1 y media. Or you can give online, or you can stop by the church on Sunday right after the service from 12 to 1:30. Y acuérdense, hermanos, de que el próximo domingo, como este domingo también, cada domingo en la mañana estamos reuniéndonos en el parque del otro lado de la iglesia. And remember that next Sunday we'll be meeting at the park right next to the church. Los que no pueden estar con nosotros, vamos a seguir grabando los servicios, pero si quieren estar en un servicio en vivo, cada domingo a las 11 de la mañana vamos a estar en el parque. We're still going to be recording the service, but if you want to join us every Sunday at 11 o'clock, we're going to be right here in the park, so bring your lawn chairs. Amén, amén, gracias, hermana. Sí, sí. Tráiganse sus sillas. Amén, amén. Hermanos, yo quiero que oremos esta semana por nuestra comunidad y todos en general. I want to take time to pray for our community and everybody in general. Muchos quizás no saben o saben de la tragedia que sucedió en uno de nuestras escuelas secundarias. Oh, yes. What happened, maybe some of you know about the tragedy that happened in one of our high schools. Y yo quiero que oremos, hermanos, por el bienestar mental de nosotros, de las personas. And I want us to pray for the emotional well-being for all the people. Los jóvenes, los adultos, todos estamos pasando, hermanos, por un tiempo que jamás hemos visto. For the young people, the children, the adults, we're all going through something that we have never seen before. Y muchos están sintiendo solos, aislados, hasta depresión, ansiedad. Y yo quiero que oremos que el Señor toque a cada persona y que
ministre paz. And I want to take time that we pray for everybody that's feeling lonely, is feeling depressed, and may God give them peace and hope. Y yo quiero, hermanos, que usted y yo oremos esta semana por nuestra congregación, los hermanos y la comunidad en general, que el Señor nos dé su paz. And I wanted to take time so that we can pray for the community. May God give us His peace. Amén. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de la necesidad de orar. Acuérdense, hermanos, de orar los unos por los otros. Last week we talked about the importance of praying for each other. Y ojalá que, hermanos, cumplieron con la tarea de orar por una familia en nuestra iglesia. And I hope you fulfill your homework of praying for one of the families in the church. Yo los quiero retar, hermanos, a que sigamos orando por esa familia. And I want to challenge you that you continue to pray for that week. Porque for that family. Cuando oramos por crecimiento espiritual, vamos a crecer. Because as we pray for spiritual growth, we are going to grow. Y Dios nos hace más fuertes. And God makes us stronger. Hoy yo quiero, hermana Eva, iglesia, hablar acerca de otra manera de desarrollar la fortaleza en nosotros. And today we're going to talk about another way of developing strength within each other. Y es que cuando servimos los unos a los otros, somos más fuertes. And it's when we serve one another, we're stronger together. Iglesia, necesitamos los unos a los otros. Church, we need one another. Y Dios quiere que reconozcamos el poder del uno al otro, de cuidando uno al otro. And God wants us to recognize the power of taking care of one another. De hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que tienen que ver con el uno al otro. And as a matter of fact, in the New Testament, there's so many passages about caring for one another. De hecho, hay 100 pasajes que tratan y tienen la palabra griega por el uno al otro. And as a matter of fact, there's 100 verses that have the word of caring for one another in Greek. Y de estos 159 se tratan con mandatos de cómo podemos relacionar los unos a los otros. And out of this 100, 59 of them had to do with how we relate with one another. Y esto nos recuerda, hermanos, de algunas cosas. Primero, de que Dios no nos hizo para estar solos. And this reminds us of several things. And first one is that God did not call us to be alone. Sino nos creó para estar en comunidad. God created us to be part of a community. Y Dios quiere que cuidemos y fortalezcamos los unos a los otros. And God wants us to take care of each other and to strengthen each other. Mencioné, hermanos, al principio, en esta situación en la cual nos encontramos. In the beginning, I talked about the situation that we're all going through. ¿Verdad? Esta nueva normalidad donde nos encontramos, quizás se sienten la gente aislada o aún sola. The new norm where people are isolated and perhaps they feel lonely. Necesitamos cuidar los unos a los otros. We need to take care of each other. Y una de las maneras que lo hacemos es cuando servimos los unos a los otros, hermanos. And a way to do it is when we serve each other. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:13 una gran verdad acerca de servir los unos the a los apostle otros. Paul tells us a great truth in Galatians 5 about serving each other. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Amén. Galatians 5:13 says, you, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Con la ayuda de Dios, hermanos, usted y yo podemos cumplir el deseo de Dios de servir los unos a los otros. With God's help, you and I can fulfill the purpose of God so that we can serve each other. Y que ese servicio sea con amor o en amor, que es la clave. And the service may be with love, as that is the key. Veamos hoy tres maneras de que nosotros podemos entender cómo podemos servir los unos a los otros.
Today I want to talk to you about three ways in which we can serve one another. Podemos servir a otros cuando, hermano, número uno, ayudamos o ayudamos unos a otros a llevar sus cargas. We help each other when we carry each other's burdens. Amén. Gálatas 6:2 dice lo siguiente, iglesia, escúchenme. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Galatians 6:2 says, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Quizás está pasando ahora mismo, hermano, muchos de nosotros por pruebas, por dificultades y a veces nos sentimos que ya no podemos más. Perhaps right now you're going through difficult times and you're feeling like you can't go any longer. Puede ser que esa carga le está pesando muy fuerte y le es difícil sobrepasar o cargarla. Perhaps that load that you're carrying is very heavy and it's becoming very difficult for you to carry that burden. Hoy más que nunca, iglesia, Dios nos está llamando a acercarnos a nuestros hermanos en Cristo y ayudarlos a sobrellevar las cargas. Today more than ever, God is calling us to help each other to carry those burdens. Y yo lo puedo ilustrar de esta manera, hermanos. I can say it this way. I can illustrate it this Imagínense way. Que usted está o ve a alguien llevando una carga, quizás una bolsa de frijoles, vamos a decir, muy pesado y está tratando de llevar, de cargarlo. Let's get this picture of a person carrying like a really big bag, a 20-pound bag of beans, and he's trying to carry it by himself. Y se está como talambiando, hermanos, bajo una pesada carga. And maybe he's losing his balance as he's carrying this big old heavy bag. De alguna manera tiene que llevarlo para con su familia. And in his mission is to take it to his family. Pero está a punto de caerse bajo su peso. But he's about to fall down because it's so heavy. Alguien ve su angustia y se apresura a ayudarlo. Somebody sees this man walking by. And they see how she's struggling, so they go and help him. Y levanta parte de la carga, no toda, pero parte para ayudar a la persona llevar la carga. And this person goes and helps him, and between the two of them, they carry the burden, so it becomes lighter. Hay cosas que si podemos llevar, si hay cosas, hermanos, en la vida que si podemos llevar sin ayuda. There's things in life that we can go about life and we'll be okay. Pero también hay cosas en nuestras vidas que simplemente no podemos soportar solos. But there are also difficult times that we can just simply not go through life by ourselves. Parte de ser miembro de la familia de Dios, hermanos, es compartir las cargas de los demás y hacerlo es una bendición mutua. Part of sharing and being part of the family of God is sharing the burdens with each other, and then it becomes a mutual burden. Y luego hay beneficios para nosotros. And then there's benefits for us as well. Sentimos esperanza que sí podemos sobrepasar la prueba. And then we feel the hope that we can overcome the test. ¿No es así, hermano Evo, cuando alguien le ayuda a cargar esa carga, se siente que sí puedo hacerlo? Yes, when somebody helps you to carry that burden, you feel like I can do it. Y aún cambia nuestra perspectiva y nuestra actitud hacia esa carga y la vida en general. And then our perspective changes about that burden and just life in general. También nos sentimos más amados y más cercanos a los demás cuando toman tiempo para cargar, ayudarnos a cargar nuestras cargas. And then we feel loved when people take time to help us carry our burdens. Y siento y sentimos que no estamos solos. And then we feel that we're not alone. Y experimentamos la presencia de Dios de una manera muy impactante. And then we experiment the presence of God in a very impacting way. Experimentamos la presencia de Dios en alguien más. We experience the presence of God with somebody else. A través de nuestros hermanos en Cristo. Through our brothers and sisters in Christ. Así que si se da cuenta que su hermano esté pasando por algo, hermanos. So if you know if your brother or sister are going through something. Ofrezcamos ayudarle, hermanos. Let's offer
some help. En esos tiempos hay muchos quizás que estén pasando por problemas financieros. During this time, there's perhaps many people that are having the financial difficulties. Y nosotros como iglesia hemos podido ayudar, y yo les quiero animar, hermanos, que estemos conscientes de las cargas de la gente. And we as a church have been able to help, so it is important that we become aware of the needs of the people. Y seamos la presencia de Dios para los demás. And that we become the presence of God for others. Número dos, podemos servir a otros siendo tolerantes unos con otros. And number two, we can serve each other by bearing with each other. Wow, eso es tremendo, hermanos. Efesios 4:1-2 dice lo siguiente. Efesios 4:1-2 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amen. It says Ephesians 4:1-2 says in here, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Por tolerancia, hermanos, no me refiero a tolerar el mal comportamiento. Bearing with one another, I don't mean to just put up with somebody that's misbehaving. Me refiero a soportar las debilidades de los demás. I'm referring to being able to bear the weaknesses of others. ¿Cuántos de nosotros tenemos debilidades? How many of us has weaknesses or areas of growth? Todos nosotros. All of us. Soportando las debilidades de los demás es un llamado de Dios. Bearing with each other's weaknesses is a calling from God. Poder soportar las debilidades de los demás implica o significa que somos conscientes que no somos el centro del universo. Being able to tolerate other people's weaknesses means that we're not the center of the universe. Y nos damos cuenta que, hermanos, otros, además de nosotros, están luchando con sus propias cargas. And then we become aware that others are also battling their own fights. Con sus propios y conflictos entre ellos. With their own conflicts within each other. Este hecho es fácil de pasar por alto. This is very easy to overlook. Es mucho más fácil pensar en mi propio estrés. Because it's so much easier to focus on my own stress. Y que los demás sean conscientes de mis problemas. And that others become aware of my problems. Y ayudarme a enfrentar mis desafíos. And that they help me to overcome my challenges. Sin embargo, esta actitud es egocéntrica. But if we really look at it close, that attitude is egocentric. Y aún, hermanos, esta actitud me lleva a estar aún más irritable por los demás. And even this attitude causes me to become irritated with others. Esto es lo opuesto a lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dijo que debemos de actuar soportando las debilidades de los demás. This is opposite to what the apostle Paul said. To be patient and gentle, bearing with each other in love. Hermanos, después de todo, no se requiere amor para ser amable con aquellos que son amables con nosotros. In reality, you don't need love to be courteous with the people that are courteous with you. Se necesita poco esfuerzo para devolverle la sonrisa a alguien que está sonriendo. It takes very little effort to smile back at someone that's smiling to you. Lo difícil es cuando otros son desagradables. The difficulty comes when someone is not nice to you. Irritables. When somebody irritates you. O de alguna manera se interponen en nuestra agenda. Or when in some way they come before my agenda, in front of my agenda. Si usted, como todos hermanos, luchamos con la tolerancia y tolerar los unos a los otros. If we all struggle with tolerating each other, Dios nos está llamando a primero practicar la tolerancia con los demás porque no es una opción. God is calling us to be tolerant with one another because it is not an option. ¿Por qué? Why? ¿Por qué Pablo nos instruye a tolerar las debilidades de los demás? Why does he instruct us to tolerate
each other's weaknesses. Porque primero él sabía que tal acción genera una comunidad amorosa y saludable. Because when we tolerate each other, it generates a healthy community among us. ¿Y cómo, pastor? How does that happen, primero, pastor? Primero en los demás. First, in others. Practicar la tolerancia es un regalo para los demás. Practicing tolerance is a gift to others. Todos pueden usar o ellos necesitan una sonrisa adicional. Everybody can use an extra smile. Una palabra de aliento. A word of encouragement. Paciencia. A patience. Una mano que quiere ayudar. A hand, a helping hand. Todos nosotros en todo esto, hermanos, en el 2020 estamos luchando por encontrar nuestro camino en el mundo y necesitamos el amor. We're all in this 2020, we're trying to find our way in the world and we need love. Los demás necesitan a que usted se dé cuenta de sus necesidades, digo, debilidades, y sean tolerantes. Those around you need to be aware of your weaknesses and become tolerant of others. Y en segundo lugar, hermanos, practicar la tolerancia es un regalo para nosotros mismos. And practice tolerance is a gift for ourselves as well. Dar estos dones como que nos ayude a crecer. Giving those gifts, it helps us to grow. Nos agranda, ¿bien, hermanos? It makes us taller, it makes us bigger. Somos más saludables. We're healthier. Y somos mejores por ser tolerantes. And we're better people for being tolerant. La tolerancia, hermanos, quita la amargura. Tolerance takes away bitterness. Y crea un espacio para el amor en nuestros corazones. And it creates a space of love in our hearts. Que practiquemos la tolerancia, hermanos, y vamos a ver la diferencia en nuestras vidas. If we practice tolerance, we will see the difference in our lives. Y tercero, soportar o tolerar unos a otros en amor crea un mundo más grande y amoroso. And third, we can serve each other, encouraging or creating a world more loving world. Siempre nos quejamos de nuestro mundo. We always complain about our world. Todo está mal. Everything's wrong with it. Pero Dios nos da armas. But God gives us weapons. Herramientas. He gives us tools. Para hacer un mundo mejor. To create a better world. Vivimos en un mundo lleno de tensiones y conflictos. We live in a world that is full of conflict. Cuando damos el regalo de la tolerancia, creamos un mundo más amoroso. When we give the gift of tolerance, we create a more loving environment. La paciencia engendra más paciencia. Patience grows more patience. Las sonrisas son contagiosas. Smiles are contagious. Se aprecia la tolerancia y ayuda a aliviar los momentos en los que son muy difíciles para nosotros. And tolerance helps us to be able to go through those difficult times. Nuestra familia necesita tolerancia. Our family needs tolerance. Y tercero, hermanos, nosotros somos más fuertes y mejores y cuando servimos a los otros haciendo esto, animando y edificando unos a otros. And we are stronger together when we serve each other by encouraging and building each other up. Primero de Tesalonicenses 5:11, hermana Eva, dice lo siguiente. Primero de Tesalonicenses 5:11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Amén. Therefore, encourage one another in building each other up, just as in fact you are doing. That was 1 Thessalonians 5:11. Hermanos, al ser un animador, podemos cambiar la vida de alguien. As we become an encourager, we can change somebody's life. Una ilustración de la Biblia. Let me give you an illustration from the Bible. Juan Marcos. John Mark. En el libro de los Hechos vemos que hay un personaje que se llama Juan Marcos. In the book of Acts, there's a character named John Mark. Y él viaja con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. And he travels with Paul and Barnabas. Barnabas.
en su primer viaje misionero. Oh, in his first missionary trip. Y en pleno viaje, apenas han comenzado, los deja plantados en una ciudad y regresa a Jerusalén. And as they begin the trip, he leaves them in a city and he goes back to Jerusalem. No sabemos por qué, pero los deja ahí. We don't know why, but he leaves them there. Y cuando quieren embarcar un nuevo viaje, el segundo viaje misionero. And when they want to go on the second missionary trip. Y Bernabé quiere llevar a su sobrino a Juan Marcos. De nuevo, Pablo dice no. And when Barnabas wants to take John Mark on his trip, Paul says no. Y levanta, hermanos, tal conflicto que se separa Bernabé y Pablo. So it raises up such a conflict that Barnabas and Paul van en direcciones separate, opuestas. And they go in separate directions. Y Bernabé lleva a Juan Marcos en otro viaje misionero. And Barnabas takes John Mark in another missionary trip. Pensaríamos que jamás Juan Marcos podría ser útil para Pablo. Perhaps we can think that John Mark was never someone that Paul can use. Pero vemos en la Biblia que no, esto no es la verdad. But we see in the Bible that that is not true. En 2 Timoteo 4:11, Pablo está en sus últimos días. In 2 Timothy 4:11, Paul is in his last days. Y mire lo que dice Timoteo en la carta. Pablo, estando en la prisión, pide que Juan Marcos venga con él. Dice en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos, a Juan Marcos, y tráele contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. So, Paul is in his last days, and he's in jail, and he says this in 2 Timothy 4:11, he says, only Luke is with me. Get Mark, in this case he's referring to John Mark, and bring him with you because he is helpful to me in my ministry. De no contar con él, hacerle útil. He was not counting with him in the beginning. He didn't want him, and now he's asking for Bernabé him. Fue la clave. Barnabas was the key. En animar a Juan Marcos y a edificarle en su fe. Barnabas was the key to edify and build John Mark in his faith. ¿Cómo podemos animar a los demás? How can we encourage others? Pues hacemos lo que Bernabé hizo. Él buscó lo mejor en en Juan Marcos. We do what Barnabas did. He looked for what's best in John Mark. Todos tenemos debilidades. We all have weaknesses. Nada es perfecto. Nobody's perfect. Y siempre, hermanos, hacemos errores. And we always make mistakes. Pero si miramos las fortalezas y las buenas cualidades de la gente, disfrutaremos y fortaleceremos a los demás. But if we focus on the strengths of people, we will build them up and encourage them. Y el aliento, hermanos, hace varias cosas. Hace que sea más fácil vivir en un mundo caído. Encouragement makes it easier for us to live in a fallen world. El ánimo hace que sea más fácil amar como amaba Jesús. The encouragement makes it easier for us to love as Jesus loved. El ánimo da esperanza. Encouragement gives us hope. Y el ánimo nos ayuda a superar los momentos de pruebas y dificultades en nuestra vida. And encouragement helps us to overcome those difficult times in life. Sin ánimo, la vida pronto se sentiría inútil y pesada. Without encouragement, life will feel without purpose and very heavy. Sin ánimo, no nos sentimos amados, sentimos solos. Without encouragement, we will not feel love. Entonces la Biblia nos dice que nos animemos unos a otros. So the Bible tells us to encourage each other. Con nuestras palabras. With our words. Con nuestras acciones. With our actions. Viendo los puntos fuertes en las personas. Focusing on the strengths of people. Y animándoles a desarrollar. And encourage esas capacidades. Them to develop those abilities that they already imagino have. Imagino que eso es lo que hizo Bernabé con Juan Marcos. I presume that's what Barnabas did with John Mark. Y al final, Pablo dice, me es útil. And at the end, Paul comes and says, he is a benefit to me. La Biblia nos dice que debemos animar unos a otros. The Bible tells us that we must encourage one another. Y recordemos la verdad de que Dios nos ama. And we have to remember that truth that God loves us. Y nos equipa.
And God equips us por medio del ánimo. Through encouraging one another. Concluyo con esto, hermanos. I end with this. Una mujer se llamaba Raquel. There was this woman named Rachel. Y se encontraba en un manicomio, un lugar and she para was in a, los problemas con las personas con problemas mentales. And she was in a psychiatric institution. De hecho, los doctores aún le habían diagnosticado esquizofrenia y muchos problemas serios mentales. And the doctors had diagnosed her with schizophrenia and many mental issues. Otra consejera psiquiatra comenzó a hablar con ella. There was this counselor, this psychiatrist that began to speak with her. Y comenzó a desarrollar una relación, a hablar con ella en las sesiones de consejería. And she started developing a relationship with her through the counseling sessions. Y ella comenzó a animarle. And she started encouraging her. A enfocar en sus puntos fuertes. And to focus on her strengths. A desarrollar, a vivir su vida, a salir adelante. To encourage her to live her life and to go ahead. Y resulta que ese ánimo cambió su vida. And it happens that that encouragement changed her life. Un año después, salió del hospital. A year later, she came out of the hospital. Y ella encontró un trabajo. She was able to find a job. Un lugar donde vivir. A place to live. Y un tiempo después, aún se comprometió con otro. Encontró alguien con quien iba a casarse. And later on, she was able to be in a relationship and find someone to that she was married to. Le escribió una carta diciéndole gracias, doctora. And she wrote to the psychologist saying, "Thank you, doctor." No sabes cuánto tu ánimo me cambió la vida. You don't know how much your encouragement changed my life. Sirvamos los unos a los otros, hermanos. Let's serve one another. Amén. A través de tolerar las debilidades de los demás. Through tolerating the weaknesses of others. A través de animar y edificar los unos a los otros. Through building each other and encouraging each other. Y también cargar las cargas de los demás. And through carrying each other's burdens. Yo les quiero animar, hermanos, a que nosotros en esta semana encontremos oportunidades. I want to challenge us this week so that we can find opportunities. De servir a nuestros hermanos en Cristo. That we can serve our brothers and sisters in Christ. Una llamada, un texto pidiendo o preguntando, ¿cómo estás? A calling, a text, sending them and asking them, how are you doing? ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Do you need anything? I am here for you. ¿En qué puedo ayudar? What can I do to estoy help? Estoy orando por ti. I am praying for you. Creo en ti. I'm believing in you. Entonces el Señor nos llama a servir. So God is calling us to serve. Que lo hagamos, hermanos. May we do it. Y vamos a ser más fuertes. And we're going to be stronger. Los unos a los otros. Together. En familia. As we gather together. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, porque nos has dado una familia en Cristo. Thank you, Lord, because you've given us a family in Christ. Nos has llamado a cuidarla. You have called us to take care of each other. Yo pido, Señor, que nos des ganas, el deseo de servir a nuestra familia. God, I pray that you give us a desire to serve our family in Christ. Ayúdanos a dejar de pensar solo en nosotros y en nuestras necesidades. Help us not to think of us and our own needs. Y tomar tiempo en esta semana para servir a mis hermanos en Cristo. But to take time this week to serve our brothers and sisters in Christ. De esta manera será una bendición para ellos. And so that we can become a blessing to them. Con tu ayuda crear un mundo mejor. And with your help create a better world. En tu nombre oramos, Señor. In your name we pray. Amén. Amen. Gracias, hermana Eva, por interpretar y ayudarme. Amén. Gracias de nada. Yo quiero ahora, hermanos, que terminemos adorando al Señor. So I want us to end today worshiping the Lord. Con el equipo de adoración alabanza. With the worship team that's going to come up next. Que nosotros meditemos mientras adoremos. And may we meditate as we are worshiping. Y cómo podemos servir los unos a los otros en nuestra familia en esta semana. As how we can serve each other this week. Amen. Amen. God bless you all. God bless. Séptame como ofrenda de amor.
thank you for joining us in worship today. Have a wonderful week.